agradezco su presencia en este segundo lanzamiento de las novedades editoriales del Departamento de Literatura de la Universidad Nacional. Sé que las condiciones de acceso no han sido las mejores, y la verdad que más, más mérito su presencia en este momento acá. Acompañan a la profesora Israelina Rivas, esposa de Carlos Pacheco, el profesor Cristo Figueroa, la profesora Ismeri Giraldo y el profesor Fabio Jurado. Solamente quiero agregar o hacer resaltar un aspecto de este lanzamiento. Estamos reunidos acá para celebrar la vida y la obra completa y total de Carlos Pacheco. Es un homenaje quizás tardío del empeño de nuestro amigo Rivas para trabajar con nuestros editores en la comprensión del libro que ustedes tienen ahora a la venta y está a su disposición. Nos llevó un año largo de trabajo. Creo que hicimos un magnífico trabajo. Es un libro realmente poderoso. Hasta ahora, dado el volumen gigante de publicaciones que traemos a la feria, tenemos 30 novedades del Centro Editorial de Humanas. No siempre alcanzo a leerme todo lo que publico, y es una tristeza, obviamente, que el editor no le ha dicho todo lo que lo publica, pero la forma de producción industrial y los condicionamientos de la publicación académica a veces logran ese efecto un tanto penoso. Les agradezco su presencia. Al final del evento, hacia las 7:35, nos espera un refrigerio, un cóctel sin alcohol y además la firma de libros de las personas que hagan la petición de la obra. Entonces los dejo con el profesor Fabio Jurado, que va a continuar con la presentación así. Profesores, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en este evento. Buenas noches. Quisiera señalar algunos aspectos relacionados con el origen de este libro. Quienes hicimos los estudios de posgrado en México, en la UNAM, vivimos con intensidad discusiones relacionadas con la oralidad y la escritura en la literatura. Y por supuesto, la fuente que siempre aparecía como apoyo para argumentar puntos de vista sobre este tema fue Ángel Rama. En la UNAM hay una profesora que ha hecho un recorrido continuo y muy coherente en torno a este tema que llamamos literatura, oralidad y escritura en América Latina. Cuando apareció la primera versión de este libro del venezolano Carlos Pacheco, cuyo nombre fue La Comarca Oral, sirvió para continuar con esas discusiones en la Facultad de Filosofía y Letras, abriéndola hacia unas categorías que hoy son muy recurrentes en la crítica literaria cuando se trata de abordar autores de este lado del mundo, categorías ya insinuadas por Ángel Rama pero desarrolladas con La Comarca Oral por Carlos Pacheco. Todo lo que tiene que ver con estas aproximaciones a lo que son los roles de los narradores en las literaturas de autores como Guimarães Rosa, como Juan Rulfo y como García Márquez, que constituyen para Carlos Pacheco tres autores que construyen un proyecto literario que busca hacer sentir la oralidad en la escritura y en consecuencia hacer sentir las singularidades culturales de nuestros países. También distingue del otro grupo que
los caracteriza como autores cuyas obras están más cerca al mundo citadino. El caso de Vargas Llosa, de Carlos Fuentes, de Lezama Lima, entre otros. Cuando nos encontramos con Carlos en la Universidad Nacional, estuvo yendo y viniendo de Venezuela, que hizo un aporte grandioso a los jóvenes que cursan la carrera en estudios literarios y a quienes cursaban la maestría en estudios literarios en ese momento, junto con Jorge Rojas le propusimos recuperar la comarca oral. Él se interesó por la idea y nos señaló que haría una revisión de ese libro y que lo complementaría. Por eso este libro se llama La Comarca Oral Revisitada. Luego me encargó la revisión de la primera versión complementada en la perspectiva de que pudiese escribir el prólogo. Como en este libro hay una constante alusión a la obra de Juan Rulfo, que es el autor en el que yo más he profundizado, por supuesto me interesé por escribir el prólogo. Es un prólogo que reseña muy rápidamente los grandes apartados del libro, pero que sobre todo busca acercar al lector, a los lectores, a los investigadores y a los estudiosos a esta relación que he señalado. ¿Cómo es que en América Latina hay autores que cuando los leemos no sentimos que leemos, sino que sentimos que los escuchamos? Es decir, que sentimos que nos hablan, que desbordamos la estructura de la palabra escrita para ubicarnos en la escucha de unas voces que son genuinas, que son auténticas y que, como lo señalo, es lo más difícil de un escritor. ¿Cómo hacer para que la oralidad no resulte un estereotipo? Que la oralidad no resulte un artificio, ni que recale en algunos escritores mexicanos que yo estudié también en lo que llamamos literatura de tesis. Como la literatura de la Revolución Mexicana hace el esfuerzo por introducir la oralidad en cuentos y en novelas, pero hay que decir que no lo logra. Será Juan Rulfo quien logra ese tono que hace sentir en nosotros lectores que quien habla en los cuentos y en la novela son campesinos, personajes rurales, que en esas voces nos introducen al mundo cultural propio de pueblos y comarcas. Les doy la bienvenida pues a este libro, que será de una gran ayuda para todos porque da muchas luces para continuar investigando. Creo que el libro señala cómo la investigación está abierta. El libro reitera que no todo se ha logrado investigar en lo que tiene que ver con estos temas de la oralidad y la escritura en las literaturas de nuestros países. Bueno, con esto quería abrir esta conversación. Enseguida Mari Giraldo va a referirse también al libro. Bueno, buenas noches. Sí, Fabio ya ha dicho muchas de las cosas fundamentales que tiene este libro, de los aportes de este libro y de la vigencia que tiene este libro, no solamente pensando en cómo, si esto fue la primera parte llamada inicialmente La Comarca Oral, ficcionalización de la oralidad cultural en la narrativa latinoamericana contemporánea, que era el título de lo que hoy corresponde a la primera parte, publicada en 1992, cuando uno lee esa parte con la parte complementaria, la segunda, la que entregó para esta nueva versión en La Comarca Oral Revisitada,
uno encuentra que es un debate que sigue siendo vigente y un debate que, en el que cuando uno cierra el último párrafo, la lectura de la última frase, entiende que hoy estamos ante unas oralidades no solamente globales, sino que somos un planeta oral, que por allí también tendremos que abocar nuestras investigaciones y escrituras a propósito de la oralidad. Fabio fue muy claro en decir que los autores que Carlos estudió minuciosamente para dar cuenta de ese, digamos, de ese asumir el habla conversacional, el sonido de las palabras de algunos autores, el alma de la oralidad, en fin, como Carlos los estudió rigurosa y cuidadosamente a Rulfo, a Guimara de Rosa, a Roa Bastos, sin dejar de tener en cuenta a Gabriel García Márquez y a, no me acuerdo, otro, y a Alcides Arguedas, que los menciona y dice: no me voy a ocupar en profundidad de ellos, pero con estos tres puede ser suficiente para contribuir al debate. Yo quiero recordar también al amigo y al que de alguna manera fue compañero mío de estudios en la Universidad Javeriana cuando hacíamos la carrera de literatura, cuando no se llamaba de estudios literarios. Quiero recordar a ese estudiante juicioso que nos cuenta también en la introducción de la primera parte y que la deja dentro de todo este libro, nos cuenta cómo él se empezó a interesar por la oralidad a comienzos de la década de los 80, cuando fue jurado de una tesis de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela, una tesis en la que la aspirante a magíster defendía con fascinación justamente oralidad y escritura de Walterón, y cómo coincidía ese momento con que él acababa de leer a Ángel Rama en los estudios de la transculturación narrativa en América Latina, cómo él empezó desde ese instante a sentir la necesidad de volver sobre ello, ya que también reconocía, fue como la mayoría de todos nosotros, inicialmente formado en las oralidades a través de los cuentos que oía en su infancia, de los cuentos de, digamos, de la tradición oral, les dice él, de los territorios venezolanos. Así que él lo que hacía era empezar a complementar a partir de los estudios teóricos una experiencia vital vivida en su infancia, asumida en carne propia, dijéramos así. Fabio habla en ese prólogo, sí, de todo lo que ha estudiado Carlos, de cómo este libro también fue su tesis doctoral en Inglaterra, y Fabio también tiene en cuenta, y uno lo puede cotejar justamente mirando el libro, el gran arsenal bibliográfico que Carlos estudió, que Carlos analizó, que Carlos cita, que incluye, para mostrar no solamente los distintos análisis sobre el tema que se estaban haciendo desde la década de los 60 hasta el presente, pudiéramos decir, no solamente de autores latinoamericanos, sino de autores europeos y algunos norteamericanos. Es de recordar también que el jurado y el director de tesis en esta universidad de Inglaterra eran individuos de muchísimo prestigio, o son individuos de muchísimo prestigio, que le dieron un gran aval a lo que era esta publicación. Yo quiero señalar también
pensar no solamente que hace 25 años yo leí la primera versión, sino que ahora al leer esta segunda lección o esta segunda versión mucho más completa que también nos dice los Marina, inicialmente circulaba como un libro portátil, como la Reis portátil, alguna analogía haces de la novela de este autor venezolano, sí, circulaba en fotocopias permanentemente, como suele suceder con obras de gran importancia. Pienso yo lo feliz que estaría Carlos en este momento, viendo cristalizado ese proyecto, esa invitación que le hicieron Fabio y Jorge a publicar esa comarca oral y reactualizarla. Y yendo también al libro, muy brevemente quiero recordar cómo dentro de esa fascinación de Carlos por la oralidad no deja de mostrar el contrapunto o el encuentro y desencuentro entre la cultura letrada y la cultura oral, de esa tensión entre las civilizaciones que él las muestra justamente tomando como punto de partida un episodio de 1532 o 35, si no estoy mal, que es 1532, que fue un encuentro entre figuras de la conquista, Pizarro y Diego de Almagro, con Atahualpa Yupanqui, estando en medio el fraile Valverde. Los que pertenecerían o pertenecían a la ciudad letrada querían convencer a Atahualpa de asumir la fe cristiana, de distanciarse de sus dioses y de sus ídolos, y Atahualpa, orgulloso de su cultura, de su raza, rey de su propio reino, digamos, no acepta esta imposición, y desde allí señala el mismo Carlos, después de citar este episodio tan hermoso, tan conmovedor, desde allí Carlos recuerda cómo Cornejo Polar habló de este episodio como un episodio que determina un grado cero en la cultura de América Latina, en esta hibridación, en esta tensión entre la oralidad y la escritura, entre la alta cultura, dijéramos, y la cultura popular que nos ha ido rondando durante, digamos, hasta el presente incluso. Es importante también, para mí fue bellísimo en la lectura que estaba haciendo del libro, sobre cómo Pacheco muestra en los análisis tan minuciosos, tan juiciosos, esas tensiones en escenarios rurales y también en escenarios, en algunos escenarios metropolitanos, para definir un neorrealismo y esta, digamos, esta cuestión de nuestra identidad cultural. Y cuando llegaba también a la última parte, yo me encontraba otra vez con epígrafes, no solo el epígrafe primero, con la referencia que nos hace alusión al encuentro de Cajamarca, sino también un bellísimo epígrafe de una voz grafía, un guajira, que reconoce el nombre de las cosas en su propia lengua, diciendo el epígrafe: ustedes escriben las cosas, nosotros escribimos el nombre de las cosas con nuestra lengua, no las vemos sobre el papel, ellas están aquí en nuestra garganta, ellas son nuestras palabras, las cosas que nosotros decimos, que es, esto tiene que ver también con la distancia que asume Atahualpa frente a la Biblia que le entregan para que él asuma el, digamos, los preceptos del texto sagrado, ¿no? Frente a esto, Carlos Pacheco entonces va haciendo todos estos análisis hasta que la última parte se cierra, como les decía hace un minuto, después de hacer
esa revisita a la comarca, volver sobre los textos amados, ampliarlos más, desarrollar cosas que seguramente cuando hacía su tesis doctoral no había tenido en cuenta, complementándolos para decir que después de ese grado cero estamos en el presente ante un mundo distinto, ante un mundo donde hay una proliferación de lenguajes que se dinamizan de maneras distintas y que se dinamizan, sugiere él al final, cerrando ya el libro, incluso a través de esas oralidades que se imponen por los medios electrónicos. Y es cuando él visualiza al planeta como casa de todos, como la gran comarca oral que es hoy todo el planeta, y nos reta a seguir estudiando, a seguir analizando, no solamente los autores que él ha leído, sino otros autores y otros autores contemporáneos. Yo me regocijo con que este libro haya aparecido después de bastantes avatares, porque cuando uno mira la carta de presentación, tal vez que hace Carlos, o las palabras de presentación que hace Carlos como su propio prólogo diciendo de dónde viene, está firmada en el 2013. Hace 4 años el libro fue entregado y hasta ahora sale, pero sale en una bellísima edición que bien merece la pena y justifica también el tiempo de preparación. Carlos, repito, estaría feliz, como estamos todos los que somos, está feliz, y todos los que fuimos sus amigos y seguimos siéndolo a través de este legado que deja, con otras cosas que dejó en marcha, que yo creo bien merece ser rescatadas. Entonces, ya le paso la palabra a Cristo para que cierre. Buenas noches. Siempre que estoy con Lumen y Gano es como una especie de destino mío. Me toca de último, ya han dicho todo y no sé qué hacer, ¿verdad? Pero no, yo tengo cosas que decir también. Bueno, yo debo decir que en primera instancia que digamos que Carlos Pacheco fue mi mentor, porque él era un poco más grande que yo cuando estábamos en las Adrianas. Carlos Pacheco me enseñó incluso a hacer fichas, yo no sabía hacer eso. Es decir, que tengo una evidente carga afectiva, el amigo, el compañero que me apoyó siempre y que nunca se perdió el vínculo en todo este tiempo, ni con su viaje a Venezuela y a Londres, a su doctorado y todas sus proyecciones con Ángel Rama, y todo lo que hice con los estudios latinoamericanos, los estudios latinoamericanos. Entonces, pues para mí es también motivo de celebración y de constatar, ratificar un afecto que empezó gracias a la literatura, pero que obviamente desembocó en la vida con mayúsculas, de la cual la literatura es apenas un espacio. Creo que mis compañeros han resumido y han valorado aspectos muy importantes del libro de Carlos. Voy a detenerme más bien un poco más si quieren en lo que significa este libro para los estudios literarios que hacemos en Colombia, pero también lo que ha significado para los estudios literarios latinoamericanos, porque los artículos, los trabajos que se agregan en la comarca revisitada, más o menos, me corrige si me equivoco, creo que todos son hechos en la década del 90 y algunos ya en la década primera del primer milenio, ¿cierto? A mí me encantan los primeros y el último, me parece que cierren y abren. Ya Luz Mary y Fabio
vieron pues el corpus, cómo lo abordó, etc. Yo quería destacar entonces que si uno lee ese texto puede tener también como una, no solamente el fruto pues de la visión de estos análisis tan meticulosos, sino una serie de guiños y de, yo llamaría esto que, como una serie de parámetros más bien, de categorías con las cuales uno puede pensar los sistemas literarios de América Latina, y en particular ese que tanto le fascinaba a Carlos, pero que sigue siendo no solamente vigente, sino provechoso como tema de investigación y provechoso como reflexión. La primera cosa que quiero destacar en ese sentido es cómo va creciendo la noción de oralidad, ¿verdad? Mucho más allá de lo simplemente verbal, y él habla de una economía cultural cuando se refiere a la oralidad ya en estos tiempos. Es decir, también se anotó que la disyunción que al comienzo el mismo Ángel Rama y los otros teóricos que iluminaron a Carlos, los otros pensadores, lo veían como una disyunción al comienzo, pero esto fue como volviéndose un tema de estudio que era caro a los culturalistas, pero especialmente caro a los estudios literarios. Yo quería como acentuar eso, ¿verdad? Que yo leyendo esto y después de ir y venir con los estudios culturales, por tantas derivaciones que hay, y todas son muy importantes, me parece que hay algo que hay que decir de este libro. Que aún en el 2014, bueno, la última vez que lo asistió sería como en el 15, no sé. Carlos, ¿cuándo fue la última vez que? Hace 2 años. Del 2015, entonces digamos que en el 2014 lo pudo estar todavía trabajando, ¿no?, y afinando, porque él afina lo que hizo en el 92, y el agregado, que es una segunda parte, o la adición, a mí me parece que dialoga con eso, pero también afina un campo de estudio. Decía lo de los estudios literarios porque la ficcionalización de las oralidades pasa por el filtro de la mediación estética, y a mí me encantó encontrarme con un texto actual, vigente, que vuelva a recuperar lo estético de la literatura, obviamente inserto en grandes redes culturales y sociales, incluso internacionales, globalizadas, pero insisto en que volví a los análisis de Carlos, son maravillosos, es como una, como querría salir, una recuperación de la textualidad, solo que ya esa recuperación que hace Carlos aquí, y hay maravillosos ejemplos en el texto, obviamente que están asistidos ya por todos los avances de las teorías del discurso, ¿no es cierto? Y él, entre las cosas que nos propone como agenda de lo que pudiéramos seguir haciendo dentro de esta economía cultural, que sería las oralidades tejidas o entretejidas o entramadas con distintas formas de escritura en distintos soportes, incluso que esas necesariamente exigen competencias más allá de la sola hermenéutica textual, necesitan, dice él, que afinemos y potenciemos. Yo estoy muy de acuerdo con eso, me parece que es un aviso, es un camino que se abre para renovar los estudios, que si bien recuperan el texto, también recuperan el tejido discursivo que los ilumina. Y me parece que es allí donde él hace unos aportes increíbles. O sea, esto es muy actual, esto dialoga con varias ramas del culturalismo, pero al mismo tiempo siempre ha tenido en cuenta, y la mayor o menor intensidad de esa mediación estética es lo que hace, como decía Fabio, que oigamos más, que oigamos mejor, que oigamos rumores. Es decir, casi que se cumple el axioma, o bueno, la declaración de Rulfo, ¿no es cierto?, que tantas veces cita, de que la cosa estaba en querer escribir como se habla. Escribir como se habla implica un trabajo de elaboración que me parece que es la adición que Carlos le hace a la propuesta de Rama. El Rama estableció los sistemas binarios y todas estas cosas, pero él se metió con el miniaturismo de la mirada de un crítico literario que
que sigue creyendo en el texto y que sabe después que los textos están iluminados por discurso. Entonces me parece que eso es de lo más recurrente y de lo más potente que tiene el libro, porque me parece que es una, de paso es una teoría y una reflexión metodológica, que quería yo ver eso, que es muy útil para los estudiantes de literatura, para los investigadores, pero como creo que aquí hay muchos estudiantes de literatura que yo conozco las caras, profesores y colegas, pues quise detenerme en eso, ¿no? Que tendría yo como siempre, pero no voy a hacer eso, ¿no? De lo que me acuerdo, yo lo había puesto en mi biblioteca, incluso cómo será que haya hasta, ¿qué querría decir un reto conceptual y metodológico de la oralidad ahora? Rumería hablaba de que en el último párrafo, ¿verdad? Habla de la cosa valorada. Es como si pudiésemos, con toda la tecnología, pues, desde lejos, acercarnos a las comarcas orales. Y termina viendo al final que todo el planeta es una gran comarca oral, pero ya no son oralidades solamente lingüísticas, son de muchas índoles y de muchas procedencias. Incluso me encontré con un término que por lo menos por ahora me salva de mis contradicciones, y yo creo que es muy bueno, la escritura oralizada, que sustituiría a la oralitura, porque la oraliteratura de todas maneras sigue pendiente de que la oralidad no tiene independencia, sino que dependería de la letra, y lo que queremos es que no dependa, lo que queremos es que haya un diálogo. Me parece que las agendas que él nos propone, yo les recomiendo a quien no... Yo por ejemplo no había unas obras de Roa Bastos que no había leído y quedé fascinado, no con las canónicas de Roa Bastos, sino con un trato que yo nunca... No, digo, no, hombre, me comparan las dos versiones, la primera y la agregada. No, la otra, una que se llama algo de... ¿Cómo es? Esa no la conozco, pero me encantó el análisis y quiero leerla. Y el venezolano otro, el venezolano Alfredo Armas Alfonso, que, bueno, que me sentí como muy feliz porque yo decía, yo quisiera ser como ese señor. A mí me encantaría dedicar el resto de mi vida si yo pudiera a oralizar las escrituras, pero yo creo que ya no tengo ni finura, ni edad, ni lucidez, pero ustedes sí la tienen. Pero fíjense la cosa, de todas maneras, para eso no tengo tiempo, para seguir disfrutando, ¿no? Entonces yo quería como insistir que aquí hay una ruta metodológica para los estudios de la literatura. Hay un camino que abre investigaciones interdisciplinarias, clarísimo eso. Claro, se refiere muy bien, que aunque él no es un etnólogo, no fue un etnólogo y lo dice, sin embargo, se comportó análogamente, pero siempre teniendo en la meta el efecto, la potencia de la representación literaria. Es decir, siempre de la función poética. El caso de Rulfo es emblemático, Fabio tiene toda la razón. Es brillantísimo, más que brillante, uno descubre cosas. Es decir, hay aquí una opción como de conocimiento, de culturas, de subsistemas que nos habitan a todos, que habitan a nuestros pueblos, que habitan nuestras comunidades. Y dos cosas más, porque creo que ya es la hora de Luz Marina. Hay dos recomendaciones, dos agendas que me impresionaron mucho, que creo que les recomiendo, además del disfrute de los textos revisitados y demás, les recomiendo mucho el primero y el último de los nuevos trabajos, de los nuevos capítulos, porque allá hay una agenda. Es decir, ¿cuál sería? Es una maravilla eso, ¿no? Es decir, eso es el efecto de un profesor investigador que piensa de pa'lante, no quedamos solamente uno, ¿qué? Y ya hay dos recomendaciones que me impresionaron mucho, o dos caminos abiertos. Uno, que no idealizáramos más la oralidad, porque por idealizarla demasiado no vemos la conexión. Y que entonces oralidad y escritura en cualquiera de sus formas ya no serían una disyunción, sino como una especie de juego de gestos mutuos. Es decir, es un espacio cultural, es una economía cultural, entonces no está superior la una que la otra. Y él hace ejercicios en microsemántica al respecto. Es decir, la no romantización, la no idealización de la oralidad como se nos quedó el pasado perdido y entonces todo lo demás es malo, algo así. Y lo otro que me gustó mucho es precisamente las nuevas opciones y cómo habría que poner a prueba
y revisar las categorías usuales que había dejado él en Walter Ong y algunas otras anotaciones, y que habría que ajustar ciertos términos, lo cual nos está diciendo que el trabajo de Carlos es una trenza, me parece a mí, muy lograda entre problemas de historia literaria. Hay un capítulo que le hace a uno una historia literaria panorámica desde, no solamente lo de Cajamarca, pasa hasta por el Pretillo Sarmiento y pasa por el cuento El Matadero y llega pues a Doña Bárbara y después ya siguen los super regionalistas, como los llamó Cándido, o los transculturadores, como los llama Rara. Entonces me parece que esa recomendación metodológica, yo pensaba en todos los estudiantes de literatura de cualquiera de las universidades del país, que es lo que tenemos que darle otra vez, no se la ha perdido, que afinar todavía más el matiz que tiene los estudios literarios. Me parece que en el libro de Carlos se nota, él es un hombre abierto a las redes culturales, abierto a los culturalistas, pero siempre piensa que el secreto, que el encanto de la escritura oralizada pasa, como digo, por la mediación del lenguaje, y por eso su análisis textual discursivo me parece que es otro regalo que nos hace a los que amamos la literatura y su estilo. Yo también celebro y creo que Carlos se sentiría muy contento de que su... ¿Cómo se dice cuando...? Él es mi mentor, entonces yo soy el discípulo, ¿verdad? Que hace hacer fichas y muchas cosas más. Además yo le mandaba mi trabajo. Muchas gracias. Pero los estudiantes ahora no saben qué son fichas, entonces. Sí, bueno, pero ellos saben que es una metáfora. Ya para cerrar, quería, antes de todos los agradecimientos que quiero hacer, hacer algunas observaciones que complementan estas magníficas lecturas que nos han hecho. Esto quiero a los admirados y Fabio Jurado, que tiene un excelente prólogo, que le agradezco mucho. Como habrán visto, la comarca oral juega con la ciudad alejada, es el otro lado del espejo. De hecho, pues, Carlos se sintió discípulo de Ángel Rama, con quien trabajó en el Centro de Estudios Latinoamericanos con los Gallegos, y también trabajó con Hugo Achuga, fue compañero de Vives con Ana Pizarro, y participó en buena medida en este proyecto de estudio cultural de la literatura latinoamericana, que nunca perdía de vista su dimensión artística. Eso creo que es fundamental, es decir, lo transdisciplinario está en primero pararse en la propia disciplina y luego ver cómo todas las demás pueden iluminar. Y el otro aspecto que quiero destacar es que ya en esta obra se pone de relieve a un venezolano. Alfredo Armas Alfonso es uno de los escritores más importantes de Venezuela, y la literatura venezolana en general ha estado desconocida. Este autor de la región de Anzoátegui cultiva también una forma oral muy hermosa, porque él era poeta y narrador. Entonces, digamos que la poesía que impregna su narrativa toma como material de imágenes el espacio, el territorio que habita. Entonces el sistema metafórico está muy ligado a esa espacialidad, a esa ruralidad de la cual proviene. Esto es muy importante, y también destacar cómo las lenguas indígenas permean la oralidad de Roa Bastos, que prácticamente hace del guaraní también un material escrito, igual que lo hacía José María Guedes. Y bueno, por lo demás, pues quiero agradecerle muy profundamente a Fabio Jurado por haber querido estimular en Carlos la idea de publicar de nuevo
su obra en los capítulos, los medios, tanto que fuera posible. Quiero también agradecer a Jorge Rojas, que digamos un gran motor en este proyecto, a Camilo Vaquero, que ha sido un editor extraordinario, y también a Astrid Paola, que fue una correctora muy dedicada, casi que nos peleamos de eso, porque era muy, muy metódica y muy minuciosa. Entonces, y por supuesto al Departamento de Literatura de la Universidad Nacional, que creyó en este proyecto, y a todos ustedes que están acompañándonos. Muchas gracias. Ahora...